quitar, pero ya no tienes ninguno. Aquí estoy yo, soy de San Juan. ¿Sí? El ambistoma mexicanum, que es esta especie, es el ajolote de Xochimilco, está en graves peligro de extinción, ¿no? Básicamente las causas de extinción es contaminación de las aguas, destrucción y transformación de su hábitat, introducción, es la principal, introducción de peces exóticos, básicamente las tilapias y las carpas, y la extracción para consumo humano o para mantenimiento como mascota. Los censos que han hecho los biólogos, nada más, lo único que nos dicen es que cada vez hay menos y que la población está declinando, pero no hay un número exacto que te pueda decir existen 5.000, 3.000, 1.000, etcétera. No, no hay un censo exacto de esos animales porque es difícil, por las características del lago de Xochimilco, hacer ese censo, ¿no? La gente local, los xochimilcas y los investigadores, nada más dicen eso, que cada vez que van al campo es más difícil encontrar animales en buen estado y en cantidad, ¿no? Es para una agencia de noticias internacional, la AP.